Ritual de curación y debe su práctica en una vieja leyenda. La tradición oral cuenta en su origen se debe a los esclavos africanos traídos para trabajar en las plantaciones de caña. Uno de esos días, su trabajo negro sufre de la mordedura de una víbora, desconocida para ellos, y por no conocer remedio alguna para curarlo, recurren a un antiguo ritual. Consiste en danzar 24 sones, al final el hombre logra recuperarse. El vestuario de los negritos consiste en llevar, sobre su traje usual, que es el color blanco, un pantalón de pena bordado a colores con motivos florales, ya sea con la seda, lentejuela o chaquira. Cuatro pañuelos que también bordados con los mismos motivos, dos para cubrir el pecho y la espalda, y dos atados a la cintura, uno hacia adelante y otro hacia atrás. El zapato especial para el baile es llamado botín de color negro. El sombrero es una palma de tela forjada con tela negra, cubierta con el papel de China, cortado en fleco con tricilla espejada, semejada en el pelo de un negro africano. La parte delantera del sombrero que queda sobre la frente se dobla hacia arriba, como resplandor, y la orilla inferior pende de un fleco de color negro para tapar la cara hasta la nariz. La orilla de la ala del sombrero es la parte de arriba que lleva 7 garzones elaborados con hilos de cristal y varios colores en la parte del frente de espejo. La danza de los quetzales. La danza de los quetzales es una tradición milenaria que se baila en la Sierra Norte de Puebla, algunos sitios de Veracruz, México. Su nombre se debe a la utilización de plumas de dicha ave en la confección de los enormes penachos circulares que se usa para ejecutarla, y es una tradición mexicana que debemos preservar para el futuro. Tiene un sentido agrícola astrónomo, ya que los pavos se ejecutan en cruz como símbolo de los cuatro puntos cardinales y en círculos para significar la rotación del tiempo. Los huehues. La palabra huehue es la derivación de Huehuetlán, municipio del estado de San Luis Potosí, que significa pueblo viejo, nombre que dieron al lugar los españoles en el siglo XVI. Huehue es un término náhuatl que significa anciano, exalta la sabiduría y la experiencia de los años. Quienes la ejecutan están seguros de que sus danzas son anteriores a la llegada de los aztecas, y por lo tanto son parte de su cultura ancestral. La tradición del baile de los huehues es originaria del estado de Tlaxcala, sin embargo, fue traída a Puebla por algunas personas que ayudaron a la fundación de la ciudad alrededor del siglo XVII.
Los colonizadores españoles instruyeron a los indígenas de Tlaxcaltecas sobre la tradición del carnaval como un método para evangelizarlos. En Puebla, la tradición inició principalmente en los barrios El Alto y Xanetla, donde había asentamientos de tlaxcaltecas. Luego se fue expandiendo hacia Xonaca y las juntas auxiliares, y en cada una de estas comunidades se fueron haciendo las modificaciones para adaptarla a las tradiciones propias del lugar. Las cuadrillas solían estar conformadas por puros hombres, que a veces se vestían de mujeres para la realización de los bailes. Sin embargo, por los años 70 se permitió la entrada a las mujeres a esta tradición. Entre los personajes más llamativos que forman parte de las cuadrillas del baile de los huevos están el diablo, que se encarga de corretear a las mujeres, espantar niños, entra a todo negocio o casa que se encuentra abierta en el paso de la comparsa y se la pasa haciendo travesuras en todo el camino. Las cuadrillas de los huevos están compuestas por una diversidad de personajes nacionales y prehispánicos que mezclan lo religioso con lo pagano y recorren las calles al inicio de un carnaval y en vísperas de cuaresma. Danza de los voladores. Danza del volador. Es un rito tradicional de los Tonacatún y los Tenec, el cual es una representación astral dedicada al tiempo o al sol, ejecutada por cuatro hombres que representan los puntos cardinales y un quinto que se ubica en lo más alto de un poste y quien representa el centro del mundo. Este último toca un tamborcito de dos caras y una flauta de carrizo llamada totí, que consta de solo tres orificios con la cual es posible ejecutar 45 sones papantecos. La antigua ceremonia del volador requiere de un lugar amplio y libre de obstáculos donde se levanta un poste de unos 30 metros de altura, en cuya punta se empotra un tambor giratorio, el cual se amarran cuatro cuerdas cortas de gran consistencia que sostienen un armazón de madera de unos 12 pies cuadrados. Cuatro cuerdas más largas se enrollan tres veces alrededor del poste en el espacio que medía entre el tambor y el armazón. Sus puntas más largas se enrollan tres veces alrededor del poste. Pasan por cuatro agujeros que pasan en cada uno de los cuatro lados del armazón y caen colgando hacia el suelo. Cuatro acróbatas disfrazados de pájaros suben al poste por cada una de las cuerdas colgantes y lanzándose luego de las alas desplegadas a volar hacia el espacio. Agradecemos la presencia de aquellas danzas quienes nos acompañaron. Nacho.
Thank you.